Quiero comenzar con esta declaración del general Padrino López. Escuchábamos allá en la Plaza Caracas, el inminente posibilidad que se está tejiendo contra la democracia bolivariana, contra la democracia de paz, contra la revolución bolivariana, a través de un golpe de Estado que tiene sus hilos desde allá, desde el imperio norteamericano. Esto es insólito. Que un general, que es ministro de la Defensa, oyó que hay la posibilidad de un golpe de Estado. Nomás hay dos explicaciones. O hay un descontento muy grande en las Fuerzas Armadas y lo está anunciando. O no sabe lo que pasa dentro de las Fuerzas Armadas. Cualquiera de las dos posibilidades es sumamente grave. Es sumamente grave. Porque el hombre que en teoría Venezuela le confía la conducción de los hombres en armas, está perdido. Está absolutamente perdido. Imagínense a un piloto, un capitán de un avión que dice, yo no sé si llego o no llego. Tengo dudas de que llegue. O imagínense un médico que está operando y un familiar le pregunta, ¿Y cómo va? ¿Y qué tiene? Sabrá que no tengo la menor idea de lo que tiene. Esto es lo que dijo Padrino López. En este momento que estamos conversando, Maduro tiene encadenado al país con el 11 de abril, el 11 de abril, el 11 de abril. Vamos a estar claros. Maduro. Vamos a estar muy claros. Los puntos de concentración están muy claros. Por dónde está la marcha está muy claro. Nadie ha hablado de ir a Miraflores. Deja el miedo. Deja el miedo. Simplemente, juego ganado, como en el dominó, no se tranca. No se tranca. La oposición venezolana, que en este momento es la mayoría del pueblo venezolano, está demostrando la madurez. Está pidiendo una salida democrática. Ahora, yo entiendo el miedo de Maduro. Y les voy a colocar un video de la concentración que hoy dio. Vamos, vamos con el video. Aquí en esta torre, la Torre Sur, trabajó mi padre durante muchos años en la Corporación Venezolana de Fomento. Y los sábados veníamos en esta plaza, Darío. Nos encontrábamos los hijos de aquellos hombres, de aquella generación, para irnos a jugar béisbol hasta la planicie aquí, hasta el 23 de enero. Yo no vengo de cuna de oro. Yo no soy títere de ningún imperio. Párame el video. Fíjense ustedes cómo es el autoengaño. En el cuadro pequeño ustedes ven la señal de BTV. Impresionante, ¿no es verdad? Esa
cámara te indica cómo estaba la gente paseando, conversando, etcétera, hablando. Y esa es la realidad. Ellos ven a través de la pantalla venezolana de televisión. Eso es mentira lo que tiene la señal de venezolana de televisión. Es una toma cerrada que se llama, con cuatro tipos ahí pegados. La verdad es la que está en la pantalla grande. Sigue rodando. Yo vengo de las calles, yo soy del pueblo y estoy restiado con este pueblo para su destino final. ¡Venga cuando venga! Vamos a estar claros, el pueblo no está con Maduro. La mayoría del pueblo venezolano está cansado de un modelo económico que no funciona. Y no va a resolver este tema a pedrada, ni a tubo, ni nada de eso. Lo va a resolver electoralmente a través del revocatorio. Otra cosa. Diosdado Cabello está también desesperado. ¿Tenemos el video de Diosdado Cabello? Bueno, pero más o menos, palabras más, palabras menos, dijo que se están creando películas para hacer creer que hay violencia, que hay cineastas de apellido extranjero, nos están dando un golpe de Estado. La oposición tiene explosivos en la Universidad Católica Andrés Bello. Eso es, lo que le pasa es que son puros rumores, chillidos y llanto. Las concentraciones no son buenas, han llamado por todos lados y la gente no responde. Eso es lo que está ocurriendo. Es que lo del hambre es cierta. Lo de las medicinas es cierto. El pueblo se cansó de ustedes. Se fastidió de ustedes. Ustedes son pasado. Son una rémora. Además, ustedes son muy poquitos ya. ¿Cuáles son los dos grandes armas del venezolano? El artículo 68 que permite una manifestación pacífica. Entonces sale el ministro de Relaciones Interiores. Ante cualquier violencia tiraremos pimienta, yo no sé qué le pondré. Nadie va a hacer violencia. Te repito, juego ganado no se tranca. Y en virtud del 68 se ejercerá presión para ejercer el artículo 72 que establece la Constitución, que consagra el revocatorio. De manera que no es una jornada, es una jornada histórica, porque los ojos del mundo se van a dar cuenta del rechazo que hay contra este gobierno, contra esta revolución, que tiene 17 años en el país. Son 17 años. Después de 17 años, Venezuela está prácticamente destruida, con un desempleo altísimo, con empresas, plantas y desarrollos industriales que ya no existen, con hospitales que han perdido la posibilidad de curar a la gente porque no tiene implementos médicos, con más de 1 millón de venezolanos fuera del territorio nacional. Este es el resultado horrible de un país que era uno de los puntales de América Latina, que tenía la clase media que más podía avanzar. Eso se cortó, eso lo frenaron ustedes. Y esta oposición, que hoy en día es la mayoría del pueblo venezolano, tiene una jornada democrática, porque la oposición es democrática. Los golpistas han sido ustedes.
que fracasaron por la vía de golpe y llegaron al poder por la vía democrática y se quedaron y no se quieren ir, pero se van a ir porque Venezuela los va a sacar y los va a sacar electoralmente, sin violencia. La violencia es el voto. Ahí es, así de simple. Otra cosa, paren las persecuciones. Los corresponsales extranjeros hace tiempo que están metidos en el país. Los freelance están y los reporteros gráficos y los camarógrafos están ya dentro del país. ¿Ustedes qué creían? ¿Que iban a llegar en Altamira? Soy corresponsal extranjero. Es un tipo que viene de cubrir guerra, chicos. Los corresponsales no van a Disney World. Van a cubrir situaciones difíciles y están acostumbrados a situaciones difíciles. Entonces no la paguen con los periodistas venezolanos. Que están cumpliendo su ejercicio, ahí están encadenados, tienen control del AVA, lo van a bajar, en fin. Entonces, ahora detuvieron 8 jóvenes de Primera Justicia que iban caminando desde Anzoátegui hasta Caracas. De acuerdo a la información del alcalde Gustavo Marcano, ¿no?, de Lechería. Mira, Maduro. Para que te lo lleven los cubanos del G2, que te llevan todo el material. Para que te duela bastante. Mira este video. Ruédamelo. Para marchar en este país se necesita pedir un permiso, de acuerdo a la ley. Ahora se habla de que hay que tener un permiso. Aquí está el permiso. Es un país que tiene libertad de manifestar. ¿Cuál permiso? Para expresar en paz y libremente una opinión, hace falta un permiso. Como Chacumbele, tú mismito te mataste. Ya tiene una hora que inicia y una hora que termina. Y después todo el mundo se va para la casa. Y queda la presión. Ese es el objetivo. Y ese es el objetivo de los venezolanos, por los amigos que nos ven de otras partes. Queremos resolver este problema de acuerdo a la Constitución de la República, en forma pacífica. La voluntad sí está férrea. El disgusto sí existe. 9:13 minutos.